Lehendakari jauna, sailburuok, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Gaur gure elkarbizitza sendotzeko funtsezkoa den lege batean aurrera egiten dugu. Gerra zibilaren eta diktaduraren biktimak ardatz gisa jartzen dituen legea. Adostasun zabaleko legea eta lege integrala. Orain arte Euskadin eta Espainia lortutako aurrerapen guztiak biltzen eta bideratzen dituelako. Bide batez memoriaren arloan lortutako aurrerapen guzti hoiek, eskubide guzti hoiek eta politika guzti hoiek sozialisten eskutik eta beste batzuen erresistentziarekin etorri dira beti. Y es que la memoria histórica es un eje nuclear de las políticas públicas del Partido Socialista. Lo es en Euskadi y lo es también en el conjunto de España. Y por eso mismo siempre hemos defendido la necesidad de una ley que saque del olvido a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. De promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la persecución, la violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas. También de fomentar la pluralidad y los valores éticos y democráticos, facilitando el conocimiento de hechos tan terribles de ese periodo de la historia de nuestro país. Y eso es lo que tenemos hoy encima de la mesa. Es en lo que venimos trabajando desde hace meses. Una ley absolutamente necesaria y deseada por familiares y asociaciones que viene a saldar una deuda histórica que teníamos en este país. Una ley que pone a las víctimas en el centro como eje de la actuación política y que es perfectamente homologable en el marco del derecho comparado en esta materia, que tiene su anclaje en el derecho internacional y en los principios de memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición mayoritariamente aceptados y reclamados por las víctimas de guerras y conflictos a lo largo y ancho de todo el mundo. Y una ley integral, porque recoge todos los avances, derechos y políticas públicas desarrolladas a lo largo de estos, por cierto, bastante largos años, siempre con el impulso socialista, tanto en España con la Ley de Memoria Histórica de 2007 como gran referente, como las que aquí tenemos ya en Euskadi. Y quiero recordar el impulso dado por el Gobierno de Patxi López y de la mano también de la hoy vicelehendakari Idoia Mendia a la identificación de símbolos franquistas, a la recuperación de los nombres de los vascos fusilados, a programas para devolver restos de personas enterradas en fosas comunes, a la creación de Gogora, el primer instituto de la memoria de España. No empezamos, por tanto, de cero. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Y con esta ley culminamos este proceso, dotando a todas esas iniciativas, a todas esas políticas de unidad, de sentido y de seguridad jurídica. Y lo hacemos alineados con el proyecto de ley de memoria democrática aprobado y remitido por el Gobierno de España y que pronto será una realidad. Y una ley también fruto del consenso, porque a lo largo de todo este proceso se ha contado con la colaboración y las aportaciones de las asociaciones memorialistas, de las familias de las víctimas, de diferentes instituciones, en un lugar y en un contexto como el vasco, con un sentir social y político especialmente concienciado con este tema. Y creo que es este otro elemento importante a la hora de calibrar la importancia y la oportunidad de esta ley, porque el objetivo no es imponer una memoria de arriba abajo, donde los gobiernos digan a la gente qué pensar y qué decir sobre nuestro pasado reciente. Las políticas de memoria, para ser eficaces, deben apoyarse en la pluralidad de agentes y abarcar la complejidad de lo sucedido. Porque, como nos dice José Álvarez Junco, cuando uno entiende las muchas caras de la historia, es probable que se sienta más dispuesto a convivir con otras culturas, con otras creencias y con otras posiciones políticas. La amnesia, la ignorancia o la simplificación del pasado llevan al dogmatismo. Conocer y enfrentarse honestamente con el pasado crea ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más libres y, por tanto, más responsables y más democráticos. Esa es la tarea que estamos en la que estamos embarcados aquí en Euskadi, la de avanzar en unos consensos que sean la base de una convivencia más sólida, la búsqueda y el esclarecimiento de los casos de persecución y violencia padecidos por tantas personas durante la guerra civil y la dictadura es una reivindicación
que superaba las propias familias para extenderse por amplias capas de la sociedad vasca que creía en esta causa y nos demandaba a los partidos más respuestas. Y ese sentir, esa deuda pendiente, la avala una amplísima mayoría de la Cámara que ha apostado por esta ley de memoria histórica, algunos con más convicción que otros, es verdad, pero creo que todo ello contribuye a algo tan fundamental como es la no confrontación, que hoy aquí hay más cosas que nos unen que las que nos separan y que los votos que van a permitir seguir adelante con los trámites de esta ley son motivos, desde luego, de celebración. Sin embargo, no me resisto a comentar lo que señala la enmienda de totalidad del Grupo Popular Ciudadanos sobre la no inclusión de las víctimas de ETA, porque para eso hay, desde luego, otras leyes aprobadas en esta Cámara. Hay leyes, muy especialmente la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, así como la Ley Vasca de Víctimas del Terrorismo, aunque sea de manera menos taxativa, que se fundamentan en los cuatro principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que hoy nos traen aquí y que buscan la reparación integral de las víctimas. Pero no podemos confundir a la gente, señorías, no podemos confundir a la gente, porque si mezclamos las cosas, muy especialmente en cuestiones de memoria, acabamos difuminando todo. Porque el marco temporal de esta ley de memoria histórica va desde 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Y no creo necesario recordar, o no debería de ser necesario recordar, que ETA existió hasta el 2011 y que fue precisamente en democracia cuando más asesinó, cuando más extorsionó y más víctimas provocó. Ya tenemos una ley para eso. Ya tenemos políticas para eso, ya tenemos marco normativo para eso. Hoy hablamos de otra cosa, hablamos de una cosa muy diferente. Hoy hablamos de otra causa. Hoy ratificamos nuestro compromiso inexcusable con el reconocimiento y reparación de quienes hasta hoy han estado enterrados en el olvido o, lo que es peor, enterrados en las cunetas. Creo sinceramente que ningún partido que se diga democrático puede ponerse a una ley como esta, que cuanto mayor sea el consenso en torno a ella, más fuerte será nuestra democracia. Tenemos un buen proyecto. Toca ahora trabajar las enmiendas y, desde luego, que confío que de ese trabajo salga una mejor ley. Voy terminando. Lege honekin, herri honetan, geneukan zor historikoa kitatuko dugu. Gerra zibilaren eta diktaduraren milaka biktima ahazturagatik aterako ditugu. Eta haren oroitzapenaren gainean etorkizun justuagoa eraikitzeko konpromisoa hartuko dugu legebiltzar honetan. Zaila da ulertzea norbait lege honen aurka egotea. Eta horregatik espero dut gaur dugun gehiengo zabala akordio are handiago baten hasiera izatea. Eskerrik asko, Andueza jauna. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Decía el señor Barrio, no queremos trabas y presentan una enmienda a la totalidad. Deberíamos esperar a la ley que se está tramitando en el Congreso, pero allí también han presentado otra enmienda a la totalidad. No se recuerda a las víctimas del bando nacional. ¿No le parece poco reconocimiento a la ostentación de símbolos y de monumentos a los caídos que durante tantas décadas han recordado solo a las víctimas de una parte? Miren, el debate de hoy les interpelaba directamente a ustedes y a su pasado, y han perdido una brillante oportunidad de condenar el franquismo. Una de las palabras que más utilizado en sus discursos ha sido ausencia. Mire, ¿sabe hoy cuál es la ausencia que más me duele a mí? Se lo voy a decir, es la ausencia de Josefina, a la que ha hecho alusión el señor Arzuaga. Yo conocí a Josefina. Josefina era la hija de Vicente Lamberto, que era un militante de UGT de Larga. Es un pueblo que está muy cercano al pueblo de mis abuelos paternos. Mire, un 15 de agosto de 1936 se llevaron a Vicente Lamberto unos señores, concretamente unos guardias civiles, un falangista y un requeté. Cuando le apresaron, su hija Maravillas, que entonces tenía 14 años, salió detrás de su padre y cuando llegaron al ayuntamiento desaparecieron los dos. Y una vez le escuché una cosa a Josefina, que por cierto, hace unos días, desgraciadamente, falleció.
Llevo 80 años sufriendo lo indecible. A mi hermana la violaron y la mataron. La encontraron desnuda, medio quemada con gasolina y mordida por los perros. A mi padre lo enterraron en alguna fosa y no apareció nunca. A mi madre la llevaron presa. Quedamos mi hermana Pilar, de 10 años, y yo, de 7. Las dos solicas. Íbamos al comedor del auxilio social y nos hacían cantar el Cara al Sol. Cuando soltaron a mi madre, primero pedía en la calle y luego se puso de sirvienta en casa de un militar. Solo la veíamos los domingos. Un día, una mujer nos vio a las dos hermanas y dijo: «Hay que matar también a los chiquitos, que luego se hacen grandes». Esa mujer iba a misa y comulgaba. Era la que nos había robado la yegua, porque después de los asesinatos nos robaron todo. Yo me metí monja, pero otras monjas me decían: «Algo habría hecho tu padre». Me salí, me quitaron la fe en todo. Yo ya no creo en nada. Solo por eso, señor Barrio, merece la pena esta ley. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andueza jauna.